si algo tiene robusto la Universidad de Isabel I es las personas que integráis la universidad, que tenéis un compromiso inquebrantable, una fortaleza de ánimo tremenda y que no hay ni uno más importante ni uno menos importante. Yo creo que somos un equipo y esa es la mayor cualidad. Y yo os quería por eso daros las gracias, desde el punto de vista personal felicitaros las Navidades, que seáis, que disfrutéis personalmente, que disfrutéis con las personas que queréis, con vuestras familias, con vuestros amigos y que seáis felices siempre y especialmente en estas fiestas. Hay un perfil denominador común de todos y cada uno de los miembros del Consejo Académico y Científico Asesor que desde hace año, algo más de un año, se puso en funcionamiento. Y es que todos y cada uno de nosotros, con nuestro periplo profesional, en el caso de Aparicio y mío, de una dilatada dedicación a la vida pública, tenemos la obligación y el compromiso moral de devolverle a la sociedad española lo que la sociedad nos ha dado. Estamos para abrir puertas y ventanas. Feliz Navidad, feliz año. Para mí es un orgullo sincero. Si algo también he aprendido en estos años, lo digo, es que hay tres palabras, lo dicen ahora todos, que se dicen tan fino los coas, que son fundamentales en la vida. Son auténticas herramientas de trabajo. La primera es humor. Intento también hacer frente a los momentos duros que siempre llegan. No todo es una comida tan simpática como debe, con humor. Y el buen humor empieza por reírse de uno mismo. Reírse de los demás a veces simplemente es malo. El segundo es humildad. Ya se encargará a los demás si hacen las cosas medio bien, tan reconocidas. No se trata de estar encantado de verse conocido, no se trata de creerse superior a los demás, es así. Siempre encontrarás a alguien mejor. Y la tercera es humanidad, que yo creo que es el saberse poner en el lugar de los demás y especialmente de quien no tiene la suerte, el privilegio y la fortuna de poder estar en una reunión con ellos. Gracias y felicidades.